No, el perro en pleno plan. Subiendo por la escalinata del Congreso Nacional, ahí recibido por la jefa de protocolo, la directora de protocolo, Manahi Pacarati, quien está allí, también el jefe de protocolo del Senado, que ya, como decíamos, 30, más de 30 años trabajando en estas ceremonias. Bueno, todo bien afinado, Iván, parte de la tradición republicana. Ahí llega el presidente junto con la ministra del Interior, Isquiasites, ya están sus ministros esperando, está el salón ya pleno para poder recibir, escuchar, presenciar esta primera cuenta pública. Este repaso de lo que se ha hecho, pero por ser la primera, a 82 días de mandato, sobre todo una proyección para el futuro, una hoja de ruta de lo que viene para este y los próximos años de gobierno. Los saludos protocolares. Estamos en la previa de este primer discurso, de esta primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Vamos a ver hacia dónde apunta. Hay varias expectativas al respecto. Seguridad, ya se lo hemos dicho, por supuesto. Seguridad tiene que estar puesta ahí sobre la mesa. Pero también lo que le han pedido desde la propia coalición del gobierno, ¿no? Estas dos coaliciones, en el fondo, marcar la hoja de ruta y empezar a desplegar el programa. Y vemos también aquí, que también se ha resaltado en redes. Ahí tiene que ver, fíjese la mascarilla. La mascarilla con la oposición con la bandera nacional, que están utilizando algunos comentarios básicamente de oposición, que también marcan un punto. Es un punto político, seguramente una interpretación abierta. No debería ser un punto político usar la bandera, ¿no? Pero se ha transformado en aquello. Últimamente se ha transformado porque ha habido ciertos cuestionamientos del uso o no uso de la bandera para ceremonias, sobre todo ligadas a la convención constitucional. Pero bueno, ha sido un grupo de parlamentarios de derecha en este caso que han llegado con esta mascarilla de bandera. Y le pasan la mascarilla al presidente, a un buen gesto en un momento también, Iván, donde estamos en una nueva ola, donde tenemos más contagios de COVID, porque todos tienen mascarilla puesta, están en un espacio abierto, el presidente podría perfectamente ir él a lo mejor sin mascarilla, aunque aquí se traspasa el límite del metro de distancia. Entonces, frente